Saludos, 14 de marzo. Semana muy dura para todos, en la que incluso para los que sentimos pasión por este trabajo, nos cuesta encontrar fuerza y ganas para seguir adelante. Son momentos en que nada parece tener sentido ni explicación, en que todo parece ridículo. Para los que creemos en el valor terapéutico de la paz, solo nos queda la esperanza de que esta inmensa tragedia sirva para reafirmarnos más en nuestra firme convicción de que la violencia nunca es la solución, que el odio no es el camino y que tanta tragedia y dolor tiene que servir para algo. Existen hechos que se elevan muy por encima de sus protagonistas y se convierten en cruciales para la vida de millones de personas. Sin duda, estamos ante hechos de tal trascendencia. De todos depende que sirvan para hacernos mejores a nosotros mismos y mejor el mundo en el que vivimos. Sería el mejor tributo a tanta víctima inocente y la mejor vacuna contra tanto odio y sin razón. Y seguimos adelante con nuestra guerra diaria en la que la única víctima es la ignorancia y la intolerancia. Capítulo 43 del curso de Action Script, en el que vamos a empezar a ver los arrays. En los primeros videotutoriales vimos los tipos de datos primitivos o simples, los string, números, booleans, los datos nulos y los undefined. En aquel momento ya hablamos de la existencia de los llamados datos compuestos, que pueden agrupar varias porciones de datos como si fueran un dato simple. Los arrays son usados para almacenar y manipular listas ordenadas de información y son, por lo tanto, herramientas fundamentales en programación secuencial y repetitiva. Los arrays los usamos para hacer de todo, desde almacenar valores recuperados a través de un formulario de entrada de los usuarios, o para generar menús desplegables, para mantener la pista de una nave enemiga en un juego. En su forma más básica, un array es simplemente una lista de ítems, de cosas, como podría ser una lista de compras o la entrada en la contabilidad de una empresa. Por lo tanto, empezamos por definir lo que es un array. Un array es un tipo de dato compuesto y estructurado que puede abarcar múltiples valores de datos individuales. Del mismo modo que una construcción es una estructura física que puede abarcar múltiples pisos. A diferencia de los tipos de datos primitivos, un array puede incluir más de un valor de datos. Por ejemplo, dentro de un array podemos tener tipos de datos string, booleans, numéricos, etc. Aquí vemos un ejemplo del tipo más simple de array que se nos puede ocurrir. Vemos dos tipos de datos primitivos o simples, dos strings, que ya estudiamos en los videotutoriales de comienzo del curso, la palabra naranjas y la palabra manzanas, y aquí vemos un array, un tipo de dato compuesto, que contiene los dos strings que indicábamos antes. Por eso generalmente se dice que un array es un contenedor, porque puede contener cualquier cantidad de cosas, cualquier cantidad de ítems, incluyendo ítems de diferentes tipos. Un array puede incluso contener otros arrays. Aquí vemos de nuevo otro ejemplo muy simple, mostrando un array, en este caso dándole un nombre, lista compras, que contiene tanto datos string como datos numéricos. Podría representar, por ejemplo, la lista de la compra y la cantidad de cada uno de los ítems, de las cosas que queremos comprar. Podemos hacer otra analogía para explicar mejor el concepto de array. Lo podemos considerar como un armario dentro del cual tenemos distintos cajones. Cada cajón del armario contiene algo, puede contener calcetines, camisetas, incluso puede haber algún cajón vacío. Pero el armario mismo lo que contiene son los cajones, no el contenido. Es cada uno de los cajones el que contiene ese contenido. Lo que hace el armario es organizar los cajones en un todo. Es cierto que podríamos decir que dentro del armario está todo ese contenido, las camisetas, los calcetines, los cajones vacíos, pero en general la estructura es el armario que contiene cajones
y los cajones que contienen los ítems o las cosas. En este caso, pues podría ser camisetas, calcetines, etc. Este símil es muy adecuado, ya que cuando trabajamos con un array, con el armario de cajones, normalmente estamos interesados en los valores dentro del array, por lo tanto en el contenido que hay dentro de cada uno de los cajones. Pero también podemos manipular la misma estructura contenedora. Por ejemplo, podemos cambiar el tamaño de un array, por lo tanto el tamaño del armario añadiendo o quitando cajones. O podemos reordenar sus valores intercambiando el contenido de los cajones, pasando las camisetas de un cajón a otro. De todos modos, tenemos que recordar que aunque hablamos de un array como un contenedor, el armario, dentro del cual hay muchos valores, cajones con distintos datos, es importante recordar que el array mismo es un dato simple. Del mismo modo que un string, que puede contener múltiples caracteres, sigue siendo un string simple, aunque contenga muchas letras o muchas palabras. Lo mismo con un valor numérico que puede contener muchos dígitos, pero que es un simple número. Es muy importante recordar que el array es un dato simple, ya que como dato simple puede ser asignado a una variable o ser usado como parte de una expresión compleja. Empezamos, por tanto, analizando lo que son los arrays, viendo la anatomía de un array. Aquí vemos, por ejemplo, la estructura de un array con tres elementos. Cada ítem, cada cosa almacenada en un array, se dice que es un elemento del array. Y cada uno de estos elementos tiene una única posición numérica, que es lo que se llama el index o índice, y a través de este número, que es el index o índice, es como podemos referirnos a cada uno de los elementos que forma un array. Pero creo que esta es la mejor forma de explicarlo para que quede claro. Tenemos tres elementos. Lo que estamos acostumbrados a que ocurra en este caso es que sería el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Cuando hablamos de un array no es así. Los elementos de un array empiezan a contarse a partir de 0. Por lo tanto, existe siempre el elemento 0. Así que si tenemos tres elementos que forman parte de un array, el último es el elemento 2. Es muy importante recordar esto, ya que posteriormente nos vamos a referir casi siempre a los elementos de un array a través de su index o número índice. Y ese número índice empieza siempre a partir de 0. Nos referiremos a los elementos de un array para manipularlos, modificarlos, llamarlos a través del índice o índice. En nuestra analogía con los cajones del armario que decíamos antes, podemos pedir a ActionScript que guarde algo en el primer cajón o que recupere algo del segundo cajón. Lo que pasa es que recuerda que cuando hablamos del primer cajón en un array nos referimos al cajón 0, al elemento 0, y el segundo sería el 1. El primer concepto a tener claro al hablar de arrays es el de índice. El índice es la posición que ocupa un elemento dentro de un array. Cuando estudiamos los datos simples, por ejemplo los strings, veíamos cómo podíamos acceder a un carácter concreto dentro de un string. Del mismo modo, podemos acceder a un elemento concreto de un array, por ejemplo el séptimo elemento, que en este caso sería el índice 6. Como iremos viendo, podemos usar el índice de los elementos de un array para configurar o recuperar su valor, pero también para insertar y borrar elementos del inicio, el final o incluso del medio de un array. Es importante también saber que no todos los elementos de un array tienen que estar cubiertos. Puede haber lagunas dentro de un array. Por ejemplo, podemos tener un array que contenga elementos en las posiciones 0 y 4, mientras que las posiciones 1, 2 y 3 no incluyan ningún valor. A este tipo de arrays suele llamárseles arrays esparcidos. El número de elementos que contiene un array es llamado el tamaño del array, que veremos en detalle más adelante. A la hora de crear arrays existen varios métodos para crearlos.
Podemos crear un nuevo array con datos literales, por ejemplo, simplemente especificando los elementos que forman el array separados por comas. Este que vemos aquí sería un ejemplo de array literal. Pero también podemos crear arrays utilizando la función integrada array. La forma más sencilla y clara de crear arrays, y seguro que la que usaremos la mayor parte de las ocasiones, es mediante el uso de los llamados array literales. Vemos aquí un ejemplo de un array y la estructura sintáctica de un array literal. Los corchetes enmarcan el inicio y el fin del array, y dentro de los corchetes los valores de los elementos del array están especificados como una lista separada por comas. Las expresiones que contiene el array son primero resueltas y luego son almacenadas como los elementos del array. Algo muy importante a recordar: cualquier expresión válida puede ser usada como elemento de un array. Puede ser incluso llamadas a funciones, variables, literales, e incluso pueden usarse otros arrays como elementos de un array. Es decir, que un array puede estar incluido dentro de otro array. Es lo que se llama un array anidado o un array de dos dimensiones. Vamos a practicar con algunos ejemplos. Es algo muy sencillo a estas alturas del curso, pero es importante habituarse a trabajar con arrays. Y vamos a crear distintos tipos de array. Primero, mediante la creación de arrays literales, como explicamos ahora, y posteriormente mediante el uso del constructor array, la función interna que incorpora ActionScript. Lo vemos entonces. Creamos en primer lugar un array con varios números. Como siempre, recuerda que los arrays van entre corchetes, posteriormente, los valores separados por comas. Acaban cerrando corchetes y después, si es el final de una operación, punto y coma. Aquí tenemos uno con números, decíamos otro con strings, pues en este caso, como siempre, los strings entre comillas. Y como elementos del array separados por comas. Tenemos aquí dos ejemplos de arrays. Como decíamos antes, puede también un array contener expresiones numéricas. Por ejemplo, este sería un array válido con varios números y uno de ellos que fuera, en vez de un número, una operación numérica, pues una suma. Este es un array totalmente legal y que funcionaría. Lo que haría el intérprete es llevar a cabo la operación y posteriormente guardar el resultado como el elemento. Un array también puede contener variables. En este caso, por ejemplo, podríamos mezclar aquí, este sería un ejemplo de una variable con strings, en otro caso, sería otro ejemplo de un array válido en el que hay tanto variables como strings. Podría también, en vez de ser una variable, ser la llamada a una función. También la podríamos incluir dentro de un string. También, simplemente como ejemplos para practicar, decíamos que podíamos incluir dentro de un array también otro array. Por ejemplo, podríamos tener, este sería un ejemplo de un string, y dentro del array, separado por coma, como un elemento más de este otro array, pues incluir un segundo array, por ejemplo, con una serie de números. Este sería otro ejemplo de array válido. Por lo tanto, tenemos que poner otro corchete para cada uno de ellos y el punto y coma de final de clase. También sería válido como array. Simplemente es para practicar.
y ver la sintaxis de creación muy sencilla de arrays y la variedad de distintos elementos que podemos incluir dentro de un array. Recuerda que cualquier expresión válida en ActionScript puede formar parte de un array. Decíamos también cómo podíamos crear estos arrays utilizando la función interna array, el constructor array, en vez de utilizar arrays literales. Vamos ahora a ver un poco más en detalle el constructor array, pero de momento, para simplemente crear esto, recuerda que tenemos que utilizar la palabra clave new y después array. Y ahora, recuerda, entre paréntesis, no entre corchetes, tendríamos que introducir los elementos del array. El primero sería 4563. Y tendríamos aquí otro modo de crear el array utilizando esta función interna de ActionScript. Lo mismo podríamos hacer con todos los otros. No vamos a hacerlo, pero simplemente con el siguiente sería de nuevo new array. Y ahora, entre paréntesis, los elementos que forman el array. El mecanismo es muy sencillo, por lo tanto, recuerda que son comas que separan los distintos elementos del array. Y en caso de utilizar la función array, van entre paréntesis. Tenemos aquí los ejemplos, podríamos hacerlo con los demás, no creo que sea necesario. Por tanto, para crear un array con el constructor array, la función integrada que incorpora ActionScript, tenemos que utilizar el operador new seguido por la palabra array. Recuerda que en este caso esta palabra empieza por mayúscula, array, y seguido por paréntesis. Si probemos solamente los paréntesis, como hacemos con las funciones, creamos un array vacío. Un array que de momento no contiene ningún elemento. Como veremos en posteriores temas del curso, el uso de este tipo de funciones constructor lo que hace es crear un nuevo objeto de datos. En este caso, de este modo, lo que hacemos es crear una instancia de array. De momento simplemente lo mencionamos, quedará más claro en posteriores videotutoriales. Normalmente, siempre que creemos un array utilizando la función array, se lo asignaremos a una variable o algún otro tipo de contenedor de datos para poder reutilizarlo en el futuro y poder referirnos a él. Por tanto, en la mayor parte de los casos, la sintaxis concreta para la función constructor será de este tipo que vemos aquí. Variable, creamos una variable, le damos un nombre, por ejemplo, mi lista, y posteriormente igual, y aquí es donde creamos el array new, el operador new, array y paréntesis. Lo vemos en una práctica para que quede más claro. De todos modos, es muy importante recordar, como pasaba en otros ejemplos que vimos en las funciones, cuando creamos el nuevo array utilizando esta función, podemos o bien poner los paréntesis vacíos, con lo cual se crea un array vacío, o bien podemos suprirle argumentos. Pero eso sí, dependiendo del tipo de parámetros de argumentos que le pasemos a la función array, el resultado que tenemos va a cambiar. Es importante tener esto en cuenta y lo vemos ahora en detalle. Empezamos por hacer esta práctica, que como vemos creamos una nueva variable y le asignamos un array utilizando la función newArray y con una serie de valores que le pasamos como argumentos, estos cuatro. Intenta hacer esta práctica, muy sencilla, para ver cómo se crea un array con esta función. Lo hacemos entonces, decíamos, primero creamos una variable para que haga la función de contenedor y poder referirnos posteriormente al array que vamos a crear. Le llamamos a la variable etiquetas, por ejemplo, ¿no? Y ahora le asignamos como valor este nuevo array, por lo tanto lo creamos, como decíamos, utilizando el operador new. Array, recuerda, la palabra empieza con mayúsculas, y ahora le suprimos ya una serie de argumentos que por lo tanto se convierten en elementos del array. Ya veremos ahora lo que indicamos, que dependiendo de lo que les incluyamos aquí como argumentos, varía el tipo de array que se crea. En este caso, le vamos a introducir varios strings que lo que hacen es convertirse simplemente en elementos del array. Ahí tenemos inicio, bueno, esto más o menos da igual. Simplemente es por poner algo, podría ser cualquier otra cosa.
eso sí, recuerda la diferencia que va entre paréntesis y no entre corchetes, como ocurre con los arrays literales. Y aquí que tendríamos de este modo creado un nuevo array asignado a una variable que llamamos etiquetas. Por lo tanto, lo que hacemos en este ejemplo es asignarle valores iniciales como elementos de un array, y lo hacemos pasándole parámetros, en este caso ya como argumentos, al constructor array. Pero muy importante lo que indicamos: dependiendo de los parámetros que le suprimos, la creación del array puede tener distintos efectos. Si le suprimos, como es en este caso, más de un argumento al constructor array, o si le supliéramos un único argumento que no fuera numérico, por ejemplo, podríamos suplirle solamente un argumento string, como es en este caso, lo que hacemos en este caso es que cada uno de esos argumentos se convierte en un valor de los elementos del array. En este ejemplo que acabamos de hacer, lo que tenemos con esto es creado un nuevo array con cuatro valores que se convierten en elementos del array. Por lo tanto, tendríamos el elemento 0, que sería introducción, el elemento 1, inicio, el elemento 2, sección 1, y el elemento 3, sección, bueno, aquí no ponemos sección 2. Por lo tanto, tenemos cuatro elementos con la numeración, el index, a partir de 0, como ya indicamos para los arrays. Pero si lo que le pasamos a la creación de este nuevo array fuera un único elemento numérico, lo que va a hacer entonces ese argumento es crear un array con el número de elementos que indicamos entre paréntesis. O sea que otra forma de crear un array sería, por ejemplo, esta variable, le damos un nombre, mi nombre cualquiera, y ahora creamos un nuevo array, new array, y si ahora como argumento le pasamos, por ejemplo, 12, lo que hacemos en este caso no es pasar un elemento que tenga un valor numérico 12. En este caso lo que hacemos es crear un nuevo array que tiene 12 elementos, en este caso de momento vacíos, pero recuerda que no es necesario que el elemento tenga un valor. De este modo lo que hacemos es crear un array con 12 elementos que de momento están vacíos. Era lo que teníamos planteado en esta práctica, que con esto ya queda hecho, pero como vemos de nuevo la pregunta. Si creábamos una variable llamada minLista y le creamos un nuevo array con el sistema del constructor array, ¿qué era lo que creaba si le proveíamos como argumento un número? Recuerda que en este caso crea un array con el número de elementos que le suprimos en este caso como único valor numérico. Una vez que hemos creado un array, inevitablemente no tendría otro sentido si no fuera para eso, querremos recuperar o cambiar los valores que tengan los elementos dentro de ese array. Para hacerlo, tenemos que utilizar el operador de acceso a un array, que recuerda son los corchetes, como vimos en los videotutoriales dedicados a los operadores que ya están tratados en el curso. Para recuperar el valor de un array es muy sencillo, la sintaxis es la que tienes aquí: nombre del array, que normalmente puede ser el de la variable a la que asignamos el array, y entre corchetes el índice, siempre recuerda a partir de 0, del elemento que queremos recuperar. Vamos a verlo en una práctica, leída así de entrada. Me imagino que a alguien que no esté siguiendo el curso esto le puede sonar a arameo, tan de moda estos días. Pero es muy sencillo, es una práctica realmente sencilla a estas alturas del curso y que me imagino que podrás hacer sin el más mínimo problema. Entonces lo hacemos, creamos una variable, llamamos ciudades por ejemplo, y le asignamos un array con el nombre de cuatro ciudades. Indicamos como primera actividad recuperar el valor del segundo elemento, que en este caso es el índice 1, y recuperarlo con un trace para ver el resultado. Entonces hacemos trace, y ahora tenemos que poner el nombre de la variable, ciudades, y utilizar el operador para recuperar un valor del array, en este caso el segundo elemento, que es el índice 1, punto y coma. Cerramos el paréntesis del trace, no contiene errores,
Y sí, ahora probamos, tiene que salirnos en el 3 el nombre del segundo elemento que coincide con el índice 1, Barcelona. Probamos control por la película y vemos cómo tenemos aquí en la ventana de salida Barcelona. E indicamos una segunda actividad, vamos a cerrar esto, que era asignar uno de los valores de los elementos del array a una nueva variable. Por ejemplo, variable mi ciudad, y asignarle uno de los valores de la variable ciudades que contiene el array. Para este caso, lo hacemos igual a ciudades, y ahora, utilizando de nuevo el operador para referirnos a uno de los elementos del array, cualquiera de ellos, creo que decíamos el 3, da igual, bueno, vamos a poner el 3, por ejemplo. Nos recuerda como regla de buena forma, aunque no es obligatorio, funcionaría igual, pero que siempre es mejor escribir de este modo, siempre cuando vayan dos palabras, donde empieza la segunda, ponerlo con mayúsculas. Si ahora hacemos un 3 a esta nueva variable que acabamos de crear, mi ciudad, nos tiene que devolver el índice 3, que en este caso es el cuarto elemento, Zaragoza, como resultado. Probamos control por la película y vemos cómo nos devuelve justamente Zaragoza como resultado. Tenemos aquí otra práctica, en parte basada en la que acabamos de hacer ahora. Para el vídeo intenté hacerla, de nuevo son cosas que ya tienes que entender perfectamente, y sobre todo es coger soltura utilizando los array y viendo el modo en que podemos usarlo para almacenar todo tipo de datos. Sobre todo esta primera parte ya tendría que estar clara. Hablo de crear la variable haciéndola igual a un índice y posteriormente utilizando el nombre de la variable para crear ese índice. Vamos a dejar aquí este video tutorial, intenta hacer esta práctica, creo que no tienes por qué tener ningún problema, y seguiremos en el siguiente video tutorial sobre array con la propiedad length y hablando del tamaño de los array.